Vamos a hacer el contacto antes de finalizar desde Ferguson con nuestro compañero Alberto Pimienta, que nos tiene todos los detalles de cómo está el ambiente tras conocerse que ya el jurado ha tomado una decisión. Buenas tardes, Alberto. Hola, como les estaba mencionando, nos encontramos justo enfrente del edificio donde el gran jurado, como tú lo mencionaste, acaba de llegar a una decisión en el caso de Michael Brown y el policía Darren Wilson. La conferencia de prensa será dentro de pocas horas. No sabemos exactamente si se van a anunciar los cargos que se le presentarán al policía, si se va a anunciar que no se le presentan cargos o si simplemente durante esta conferencia nada más se va a decir que ya se llegó a una decisión. Así que continuamos pendientes de todo lo que sucede aquí. Muchos comercios alrededor de este edificio han decidido colocar tablas en sus ventanas para posible protección si se dan protestas, pero le recordamos a la audiencia que se llegó ya a una decisión. El gran jurado tiene una decisión sobre el caso de Michael Brown y el policía Darren Wilson. Brown era un joven negro de 18 años que recibió varios tiros fatales de parte de un policía blanco de 28 años, Darren Wilson. Alberto, el ambiente que se puede ver en la ciudad, ¿hay algún tipo de vigilancia especial o se sigue todavía un ambiente normal? Hasta el momento la mayoría de las protestas en los últimos días han sido protestas pacíficas, a pesar de que ayer un periodista fue herido por una piedra durante una de estas protestas, pero la seguridad creo que sigue siendo la misma, menos en el lugar, menos en el edificio donde se encuentra el gran jurado. Si hemos visto un poco más de presencia policial, nada extremo en los alrededores de esa instalación, sin duda. Bueno, Alberto, te damos las gracias desde la República Dominicana por mantenernos al tanto de cómo se desarrolla este acontecimiento y, por supuesto, estaremos llevando a todo nuestro público las últimas noticias de la mano de nuestra alianza con La Voz de América. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. Bueno.